Muy buenas, gente, ¿qué tal? Soy Ultra y esto es Ghost Recon Wildlands. Estamos aquí con el personaje a level 15. Hemos ido haciendo ya unas cuantas misiones. Vamos limpiando mapas, vamos avanzando en el juego. Y vamos a darle cañita, ¿no? Venga. Muy buenas, Ensire Uski, Blue Moon Liu, Darmakai. Por estar ahí. Un saludete para todos. Y para todas. Para papá. Robot, poco rebelde hoy. Vale. Vamos para allá. Buen día, señor. Venga. Vamos a bajar un poco esto. ¿Cómo va, compañero? El man anda al pedo. Quiere mamarse. Yo creo por ahí puede ir bien. A ver. A ver. Perillas enamorados. Nos vigilan por todos los lados. Mucha misión secundaria. Secundaria. Trata de intimidad. Para eso estaría bien un... Aquí está la misión de la antena. Yo creo que se puede intentar hacer la misión de la antena. Y alguna otra secundaria y luego ya vamos a la miga. Eso para calentar y luego vamos a la miga. Vamos a por las principales. Entonces, esto es... misión de antena. Vale. ¿Qué fue eso, pues? Ya me picó el mosquito. ¿Sería esta lancha? Un momento, conduzco yo. Ya estoy, vamos. Ya estás, ahí de pie. No me times. Venga, va, ¿eh? No sé ni para dónde es. Esto en dirección contraria. Pero claro, han respaneado aquí todos, ¿no? ¿Puedo subirme? Sí. Para subir por aquí. Francotirador en la torre. Entendido, allá voy. Sí, objetivo marcado. Vale. No veo al objetivo. Ya le veo. A nadie más.
gustaría. Dron en vuelo. Estoy viendo un arma fija. Entendido, yo voy para allá. Por aquí veo un sistema antiaéreo. Hay otro objetivo. Voy a donde pueda ver bien. Veo un tercer objetivo. Vale, objetivo marcado. Me voy a poner en posición. Ya veo al objetivo. Ahí hay un sicario. Allí, dentro del puesto de guardia. Vale, también. Por aquí. Entendido, allá voy. Recibido, objetivo señalado. La piña. Estoy viendo un arma fija. Entendido, yo voy para allá. Objetivo señalado. Atentos, hay una... Voy a donde pueda ver bien. Te
al objetivo. Ángulo de aquí, ¿eh? Hay moros en la costa. Vale, tenemos la barca. La barca. Ir hacia allí. Recibido. ¿Eso? En el agua, con la barca. Busquemos la siguiente, rápido. ¿Vale? Entendido. Izquierda. Nos estamos alejando. Acercaos más. Ya estoy, vamos. Ya hemos perdido la mitad del tiempo. Seguid moviéndoos. Retrocede, retrocede. Bien, esto evitará que los sicarios informen de las posiciones rebeldes. Ve un segundo objetivo. Entendido, allá voy. Llevamos 5. Recibido, objetivo señalado. Posición. Voy a donde pueda ver bien. Voy a una ubicación mejor. Que te van a ver. No avances. Estoy listo. ¡Disparando! Veo un narco. Estamos bien. Tenedor de equipo de radio. Te va a haber dado marcha atrás. ¿Qué pedo?
El C4 está preparado. El teniente quiere salir pitando. ¡Fuera de ahí, rápido! ¡Está bien, me rindo! El francotirador nos está apuntando. Disparad, venga. Dron en el aire. Entendido, ya voy para allá. Objetivo señalado. Me voy a poner en posición. Vale, objetivo marcado. Y tres son multitud. Entendido, allá voy. Voy a buscar un buen ángulo. Recibido, me dirijo hacia allá. Sí, objetivo marcado. Listos para disparar. Enemigo abatido. Zona despejada. Vale. Bueno, como tenemos helicóptero, la zona por descubrir. Vale. Un momentillo. Estoy por aquí. Vamos a ver. Vale. Hemos dicho que aquí hay una ubicación. Aquí hay una misión. Yo creo que vamos a ir a por esta. Vale. Vámonos. Allá vamos, gente. Bueno. A ver. Ajá. ¿Aquí hay alguna cosa? ¿Tres? Para bajar por si acaso. Ya que hemos matado a esta gente. Llevamos días sin comer, abre esa puerta y Dios se lo pagará. Gracias por esto. Esto era lo que estaba buscando. Ahora sí, a darles. Acabó la dieta de mi rifle. Espero que me dure. Estas cosas no se olvidan, camarada. Estoy en eterno.
una deuda con usted. Vale, y aquí. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Justo lo que buscaba para acabar con esos cerdos. Perfecto. Creo que no hay nada más. Vámonos. Atención, hay enemigos en la zona. Atención, un narco con subfusil, cerca de la entrada del edificio. Entendido, ya voy para allá. Recibido, objetivo señalado. Necesito un sitio. Mierda, necesito una buena ubicación. Listos, cuando quieras. Bowman, estamos en posición. ¿Algo que nos sirva para identificar al asistente de Carsita? Nada de lo que estemos seguros. Deberíais de tener micros entre vuestro equipo. Probad en alguna de las zonas donde se junten los VIPs. Uno de ellos podría daros la ubicación del ayudante. Os llamaré cuando oigamos algo. Y recordad, los micros no servirán de nada si os descubren. Que no os descubran. Poned los micros y largaos. No mováis ni una sombra. A ver. Esta misión. Acabar con él. Puedo disparar. Allá voy. Capullo eliminado. Por los pelos. Bien, todo bajo control. No hay moros en la costa. Próxima misión. Por aquí hay una medalla del cártel. Algún pobre matón se va a quedar con el corazón partido. Micros en posición. Deberíamos conseguir suficientes trapos sucios como para que Bowman sepa dónde está el asistente de Carsita. Así que vámonos de aquí.
Mierda, tenemos compañía. Vale, vámonos. Bien, sigamos. Vamos, desde lo que pasó aquella vez, no me has vuelto a dejar conducir. Vale, aquí hay un helicóptero. Pero creo que no es necesario el helicóptero. Vale. Vamos a seguir la carretera. Vamos a ir haciendo estas misiones. Y hay que descubrir. Aquí ya tendremos un helicóptero. Cada misión. Vale. Espera, espera. Carsita es el líder del cartel, pero su asistente es quien lleva el complejo turístico. Acaba con él para obligar a Carsita a actuar. El ayudante de Carsita es tan popular como una animadora que toma la píldora. Los micros han captado a un huésped mencionando su ubicación. Os la envío. Gracias. No perdáis el tiempo con este tipo, simplemente matadlo y marchaos. Ajá, vale. Seguiremos después. Vale, pues vamos. Hay un político importante que acude. Recibido. Cambio y corto. Vamos por orden. Mala suerte. Mala suerte. Vale, aquí es. Desplegando dron. Al político. Entendido, allá voy. Objetivo señalado. Entendido. Ya voy. Objetivo marcado. Cuando digas. Objetivo perdido. Mierda. Y un quinto objetivo. Listos, cuando quieras. Ya no veo el objetivo. Este tío ya es historia. Bien, sigamos. Por poco.
recibido, ya voy. Voy a buscar un buen ángulo. Veo un tercero. Tengo el objetivo. Espera, que voy a situarme bien. Sí, objetivo listo. Marcado. Confirmada. Seguro que encontramos algo de información por aquí. Creo que está todo despejado. Nos acercamos a la habitación del objetivo. Silencio. No hagáis ruido. Si nos pillan, se nos acabaron los días de fisgoneo. Joder, ¿lo estáis oyendo? Ni a Bowman le pondría esto. A la mierda. Más vale que alguien me retenga o me uno a ellos de cabeza. Guapo, ¿qué quieres que te haga? Haré lo que quieras. Habla sucio, pero muy sucio. Claro que sí. Vale, así mejor. Fuiste un chico malo. Muy malo. Te apuesto a que nadie sabe lo malo que fuiste. Malísimo. Te voy a castigar. Mereces que te castiguen. Así es. Me encanta que me castiguen. Pillo, travieso que eres. Y un sinvergüenza, ¿verdad? Dime lo que hiciste. Me robé una cosa. Soy bueno en eso, nena. Algo grande, me imagino. Grande como tú. No, algo pequeño. O sea, no como yo. ¿Así? ¿Qué tan pequeño? Como la pata de un gato. ¿Tú robaste una? ¿En serio? El gato tenía una pata de madera. ¿Y la robé? Bueno, ¿qué más? ¡Pata de madera al gato! ¡Mejor me enganché para acá! ¿Qué coño era eso? Fuera lo que fuera, lo tenemos. Los días de Carsita como traficante del cártel han terminado. Quiero volver a ver esa mierda. La casa de al lado. Peligro, hay enemigos cerca. Dos sicarios, cerca de la entrada del campamento. Posición. Marcando un capitán. Me voy a poner en posición. Un momento, buscaré un buen ángulo. Ya veo al objetivo. Cuando digas, líder. Ese buga tiene una alarma.
El coche tiene una alarma. Enemigo liquidado. Por aquí veo un sicario en la entrada al campamento. Entendido, ya voy para allá. Recibido, objetivo señalado. Enemigo abatido. Dirijo la ubicación. Objetivo marcado. Buscaré una buena ubicación. Recibido. Una ubicación de allá. Liquidado. Dron en el aire. Enemigo número 3. Entendido, allá voy. Voy a donde pueda ver bien. Objetivo señalado. Vale, objetivo marcado. Otro capullo eliminado. ¿Estáis bien? ¡Me encanta este trabajo! Dron. Objeto. Cuadro. Bien. Nivel 1. Está bien.
Yo conduzco. Continuad, luego nos encontramos. ¡Joder, salid todos de ahí! No funciona el PM para las alarmas. Había que probarlo. Vale, ya piloto yo. Vale, que aquí hay que entrar a saco. Explosivos listos y colocados. Explosivos a punto. No te muevas, que te van a ver. Explosivos listos y colocados. Estos tíos están buscando pelea. Despejado por aquí. Con esta estación desactivada, los rebeldes podrán atacar en bloque. Perfecto. ¿Qué onda, compas? Me han llegado noticias de más victorias. Espero que les sirvan los recursos que les ofrece mi gente. Pac, aprovecharemos todos los recursos que podamos. Mis fuerzas están llevando todo el mérito por lo que ustedes hacen. Es bueno que participen en estas operaciones, ¿no? Todos los que quieran entrar en el juego podrán luchar. No te preocupes por eso. Estamos en contacto. Cambio y corto. Nos llevamos este helicóptero. Hemos dejado ahí uno vivo.
veo un enemigo. Puedo ver a otro objetivo. Veo un tercero. Entendido, yo voy para allá. Me voy a poner a una ubicación mejor. Sí, objetivo marcado. Ya veo al objetivo. Listos para disparar. Disparando al enemigo. Eliminado. ¿Ya está? Joder, anda que no me he motivado. Opa. Vamos aquí primero y luego vamos a ahí. La cual está en el río. Vale. Bueno, esto parece un sitio peligroso, ¿eh? Del jaguar. Tirador en la torre. Hay otro objetivo. Estamos bien, todo bien. Y tres son multitud. Está lleno. Aplaudo. Objetivo señalado. Voy a donde pueda ver bien. Veo a otro. Ya van cinco. Entendido. Ya voy. Tengo el objetivo. Estoy listo. Enemigo abatido. Thank you.
parece que están un poco irritados. Voy a ponerme en posición. Ya tengo el objetivo. ¡Huyo, la ciudad nos está disparando! ¡Mierda! ¡Al ataque! Estamos aquí, cuidado. ¡Acaban de llegar más de estos capullos! Van 10 objetivos. Voy a la ubicación. Ya veo al objetivo. Buscaré una buena ubicación. Sí, objetivo marcado. Entendido. Allá voy. Me voy a poner en posición. Voy a una ubicación mejor. Objetivo Tengo señalado. El objetivo. Listos para disparar. Sin objetivo. Repito, sin objetivo. Objetivo perdido. Objetivo marcado. Veo a un objetivo que lleva su... Cuando digas. Acabo de ver a uno con subfusiles. Ya no veo al objetivo. Me dirijo a la ubicación. Objetivo marcado. Cuando digas. Voy a ponerme en posición. Vale, objetivo marcado. Lo tengo, uno menos. Que te van a descubrir, no avances. Se les ve un tanto cambiados. Ok,
quedado hecho un desastre. Hiper oscuro. Bueno, si lo ves, igual un poquito mejor. Poneos el cinturón. Uy. Le he pegado una leche al micro. Recibido, ya voy. Ve un segundo objetivo. Voy a la ubicación. Necesito una ubicación mejor. Entendido. Ya voy. Recibido, objetivo señalado. Ya tengo el objetivo. Por aquí veo a un capitán. Le he dado. Hay otro objetivo.
Entendido. Ya voy para allá. Voy a donde pueda ver bien. Objetivo señalado. Veo un tercer objetivo. Voy a una ubicación mejor. Objetivo marcado. Cuando digas. Mierda, necesito una buena ubicación. Atacando al enemigo. ¡Aquí están estos cabrones! ¡Mátenlos a todos! Nos han pillado. Entendido, allá voy. Me voy a poner en posición. Sí, objetivo marcado. Tengo el objetivo. Le he dado. Hemos agitado el avispero. Dron en el aire. Sé que están aquí. Recibido, ya voy. Ya veo el objetivo. ¡Parad a esos hijos de puta! Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Karen, alegra esa cara. Me han hablado de unos políticos argentinos que van a visitar el centro turístico de Agua Verde. Tu teoría sobre la corrupción en Argentina toma forma. No creo que el programa del encuentro esté escrito en piedra, pero supongo que en algún momento me reclamarán. Como siempre, Carsita se está ocupando de todo. Ese chaval no sabe tener la boca cerrada. Estoy seguro de que en un par de días podré decirte qué políticos aparecen en la lista de invitados. Mientras, investiga esos rumores que dicen que los rebeldes de Bolivia empezaron a trabajar con los rebeldes de Perú. No es el tipo de mierda que quiero ir, joder. Ya sabemos que los rebeldes peruanos intentan controlar la cocaína de su país. Es decir, hacen propaganda de esa mierda y publican vídeos en internet. ¿Intentamos deshacernos de Santa Blanca solo para que Pak Gatay y sus hombres se hagan con todo? A ver, sé que es una posibilidad. No soy idiota, pero Pak Gatay debería buscarse otros aliados, joder. Yo piloto. ¡Vamos, acelera!
¿Y ya? Venga, tengo que... Vamos a secuestrar helicópteros. Ya ves. Vale, perfecto. Queda otra cajita. Y la del mortero. Este. Arrojar este helicóptero. Ya la ubicación. Vale, objetivo marcado. Hay otro objetivo. Necesito un sitio mejor. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Objetivo marcado. Entendido. Ya voy. Listos para disparar. Eliminado. Puedo ver a otro objetivo. Acabo de ver a uno con subfusiles. Veo a un objetivo. Recibido, ya voy. Voy a una ubicación mejor. Tengo el objetivo. Objetivo marcado. Cuando digas.
Enemigo abatido. Un tercero. Voy a la ubicación. Acabo vale, de es un objetivo marcado. Objetivo marcado. Objetivo abatido. En vuelo. Y tres son multitud. Llevamos cinco. Recibido, ya voy. Voy a buscar un buen ángulo. Ya voy. Ya veo el objetivo. Tengo otro objetivo. Ya tengo el objetivo. Estoy listo. Objetivo perdido. Enemigo abatido. Calma, todo bajo control. Voy a la ubicación. Necesito un sitio mejor. Vale, objetivo marcado. Objetivo marcado. Quédate quieto. ¡El teniente se escapa! Solo hay un motivo por el que no te he roto todos los putos dientes y no te los he hecho tragar. Necesito que hables con tu jefe cuando lo veas para decirle que a él le espera algo peor. Las piernas, los brazos... ¿No los necesitas para hablar, no? ¡Ay, Dios, no! Hablo mejor cuando no me lastiman. ¡Mucho mejor! Puto matón. Tiene suerte de que no le disparará. ¿Qué va? Eso habría sido pura piedad. Ahora todos saben que es un crío. Los rebeldes van a hacerle vivir un infierno. ¿Lo pueden creer? Era un alucinado de chido y de toda esa plebe. Pero encontró su lugar en Santa Blanca, pegando tiros codo con codo con su cuate. Lo que quiero decir es... Que los tiros que fuiste más que todo, lo que toman en el suelo, y también un poco en el suelo, en honor a mis compas de Armando. Era carnal, como todos ustedes, como todas las mierdas de Santa Blanca que ya no están con nosotros. Este tema se lo dedica a Bernardo y a todos ustedes. Me dirijo a la ubicación. Voy a donde pueda ver bien. Ya tengo el objetivo. Ya veo el objetivo. Este tío ya es historia. Perfecto. La misión es la del otro día. Otra onda un poco complicada.
momento, conduzco yo. Ya estoy, vamos. Karsita es el líder del cartel, pero su asistente es quien lleva el complejo turístico. Acaba con él para obligar a Karsita a actuar. Muy bien, pues vamos a hacer la misión de historia. Vamos a terminar la misión de historia. Y quizás hagamos la del mortero, aunque es un poco puñetera esta del mortero. Esta que tienen enemigos por todas partes es un poco complicada. Enemigos en la zona. Marcando objetivo. Ojo con los civiles. Recibido, ya voy. Tengo objetivo. Voy a buscar un buen ángulo. Voy a una ubicación mejor. Objetivo marcado. Cuando listos digas. Para disparar. Ojo al disparar. La zona está plagada de civiles. Conocen nuestra posición. Zona despejada. Seguro que encontramos algo de información por aquí. Desplegando dron.
un francotirador. Voy a la ubicación. Vale, objetivo marcado. Objetivo perdido. Tengo el objetivo. Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Ya no veo al objetivo. Ya veo al objetivo. Aquí hay un quinto objetivo. Objetivo perdido. Vale, objetivo marcado. Eliminado. Veo a otro. Ya van 5. Veo a un objetivo. Recibido. Ya voy. Fusiles. Ya veo al objetivo. Entendido. Necesito un sitio mejor. Ya voy. Otro objetivo. Objetivo marcado. Estoy listo. Eliminado. Voy a la ubicación. Voy a buscar un buen ángulo. Objetivo. Se acerca un helicóptero al suelo. Y ya van 5. Acabo de ver a uno con subfusiles. Allí hay otro. Llevamos 10. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Voy a una ubicación mejor. Marcando objetivo. Tiene algunos civiles cerca. ¡Al suelo! ¡Un helicóptero! Chacol, mucha tela. A ver aquí.
Ayudante de Carsita localizado. Recibido, ya voy. Necesito un sitio prendido. Ya voy. Objetivo marcado. Sin objetivo. Ya veo al objetivo. Repito, sin objetivo. Listos para disparar. Eliminado. Mierda. Han encontrado a su amigo. Su teniente se da a la fuga. Mierda. No te preocupes, aguanta. Hay que matarlo. Pensa que había que capturarlo. ¡Ah! ¡Hostia puta! Nomad, la ISA acaba de interceptar una llamada. Has causado tanto revuelo que Carsita ha vuelto a Agua Verde. Va a dar una fiesta todos los días de la semana. Quiere convencer a la gente de que todo va bien. ¿Dónde es la fiesta? En su casa. Deberías colarte y obligarle a que te dé la lista de invitados. Justo lo que tenía pensado. Cambio y corto. El asistente ha caído, repito, el asistente ha caído. Pronto Casita tendrá que venir a encargarse de su negocio personalmente. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! Enemigo eliminado. Dron en vuelo. Veo a otro. Voy a la ubicación. Voy a una ubicación mejor. Se queda por aquí, cabrones. Tengo el objetivo. Objetivo marcado. Tengo otro objetivo. Cuando digas. Listos para disparar. Enemigo eliminado. Recibido, ya voy. Vale, necesito objetivo marcado. Ya no veo al objetivo. Ya tengo el objetivo. Déjenos en paz, carajo. ¿Ahora qué? ¿Me van a matar, pues? ¡Pare! ¿Estáis bien? ¡Me encanta este trabajo!
Tenemos enemigos en la zona. Voy a la ubicación. Por aquí hay un objetivo. Voy a buscar un buen ángulo. Entendido. Ya voy. Estoy listo. Objetivo perdido. Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Los civiles están demasiado cerca. Apuntad muy bien antes de disparar. Llevamos 5. Recibido, ya voy. Listos, cuando quieras. Lo tengo, uno menos. Les hemos molestado. ¡Esa mierda era para nosotros! ¡Maten ahorita mismo ese recabrón! Y con cuidado, esos tíos ya sospechan algo. Tengo el objetivo. ¡Parad a esos capullos! Despejado, ¿cómo vamos? Bueno, por la zona. Podría haber información por aquí. Voy a dejarles una mina a esos sicarios. Voy a colocar una mina por aquí. El C4 está preparado. Explosivos a punto. Bueno, a ver si con esto, con esta preparación, conseguimos superar el tema. Que están un poco irritados. Iniciando ataque. Ah.
hostia puta. Rápido, rápido. Gracias. Mierda, están dañando mucho el emisor. Cuidado, se están cargando el emisor. Mierda, están dañando mucho el emisor. ¿Dónde está? Despejado, ¿cómo vais los demás? ¿Cómo se atreven los hijos de puta de Santa Blanca a meterse en Bolivia? Con sus armas y su dinero y transformar nuestra patria en una máquina de hacer droga. Ya tienen nuestra tierra. Emisión completada. Debería subirles la moral a los rebeldes. Mi puta madre. Este capullo. Despejado. Granada. Perfecto. Misión completada. Y nos queda la última misión de esta zona. Nos queda la última misión. Muy bien, ¿cuánto llevamos de tiempo? Bueno, yo creo que la próxima misión la vamos a dejar para el próximo capítulo. Para el próximo stream. Porque llevamos ya horita y pico. Vamos a ver si hay alguna otra cosita por aquí. Desde este otro mapa. 4. Pone 4. Tenemos que hacer este. Bueno, este está hecho ya. Tenemos que hacer este. Luego estaría bien hacer este, por ejemplo. De norte, tier 3, 4 de tier 3 y luego ya empezaríamos los tier 4, salvo que todos sean de otro tier. Habrá que verlo. Vale, pues lo dejamos a falta de la última misión. Bueno, creo que quedan 2 misiones, parece. Pues la última vale por 2, puede ser. Sí que necesitaríamos un helicóptero para llegar a la ubicación. Se ha liado aquí, Poneos el cinturón. De hecho, mi madre nunca ha dejado de llamarme mandona. La gente lo dice porque espera que una mujer sea agradable y dulce. O sea, ahí afuera hay mujeres de éxito que desearían prohibir la palabra mandona. Sin embargo, las personas que desean ser agradables y no quieren ser consideradas mandonas nunca consiguen lo que quieren. No ganan millones de dólares al mes enviando productos por todo el mundo. No tienen...
tienen una hacienda ni cientos de sicarios listos. A ver. ¿Alguna casa? Mira, podemos ir aquí. Este es nuestro todo. También. Ser desde aquí, yo creo. Vamos a dejarlo ahí, digamos. A ver si el próximo día aparecemos ahí. Yo piloto. Y desde ahí ya podemos completar las misiones, la misión que falta. El tío no tiene ni puta idea de cuándo hay que parar. ¿A qué te refieres? Hemos puesto el complejo patas arriba. Hicimos de todo para incendiar el lugar y echar sal a las putas cenizas. Cualquier otro habría pillado el mensaje, pero Karsita no. El muy hijo de puta monta su propia fiesta. Lo está arriesgando todo. Si no hace algo gordo y recupera a sus invitados VIP, se largarán de agua verde para siempre. Y eso es malo para el negocio. Por no hablar de su salud, si no le da la vuelta a la situación, tendrá que explicárselo al sueño. De su salud. A ver si tenemos aquí otro helicóptero. Bueno, nada, chicos. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que nos hemos pegado una buena sesión de entrenamiento, de leveo. Ah, por cierto, vamos a ver puntos. A ver si tenemos algunos puntitos. ¿De habilidad? No. Tenemos bastantes cosas acumuladas, pero puntos de habilidad habrá que seguir farmeándolos. Y nada, gracias a todos los que os habéis pasado por el stream, todos los que os paséis en diferido también. Un saludete para todos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente stream. Dentro de nada, de un ratillo voy a descansar. Y dentro de un ratillo, media horita o así, media horita, una horita, más o menos. Comenzará el stream de Satisfactory con los trenes, que estamos a tope con los trenes, estamos completando el circuito de alrededor de todo el mapa, hemos avanzado mucho y pero todavía nos queda trabajo por hacer, o sea que os veo luego en Satisfactory, a los que queráis. Hasta luego, un saludo.
Bien, esta es la operación.